En esta cápsula vamos a ver cómo buscar valores dentro de la tabla de constantes de una manera más automática. En esta fórmula, tú recuerdas cuando hicimos el cálculo, introdujimos el valor de una constante A2 que era 0.577. Aquí en la tabla de constantes nosotros podemos ver que cuando el tamaño de muestra es igual a 5, el valor de A2 es 0.577 y ese fue el valor que introdujimos aquí a la fórmula. Por cierto, la tabla de constantes trae valores para tamaño de muestra que van desde 2 hasta 25. Ya a partir de 25, la verdad es que los libros de estadística ya no traen los valores de la tabla, pero sí te indican cómo puedes hacer el cálculo de las constantes a partir de tamaños de muestra superiores a 26 con estas fórmulas de aquí, ¿sí? Y estas fórmulas son las que yo introduje en estas celdas, en cada una de estas celdas, para hacer los cálculos, de tal forma que si tú un día tienes una muestra de tamaño 26, pues nomás introduces aquí el 26 y te va a dar el valor de las constantes. Si introduces el 27, entonces se modifican los valores para un tamaño de muestra igual a 27. Un tamaño de muestra igual a 50, introduzco el valor y se cambian nuevamente los valores de las constantes que necesitas. ¿Por qué con tamaños de muestra grandes ya no calculamos los valores de A2 ni los valores de los rangos? Bueno, pues porque estos valores, tanto el de A2 como el de los rangos, se utilizan cuando tenemos muestras pequeñas. O sea, la carta de los rangos la utilizaremos solamente cuando tengamos muestras chiquitas. Si tenemos ya muestras grandes, entonces preferimos usar la carta de la desviación estándar, que veremos en cápsulas posteriores. Entonces, bueno, aquí regreso el valor a 26 para dejar la tabla como estaba originalmente. Entonces te decía que vamos a buscar el valor de nuestro tamaño de muestra, el valor A2, de manera automática. Para eso vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a buscar la constante A2, ¿sí? Vamos a usar la fórmula buscar vertical, ¿sí? Déjame ponerle el signo de igual para que ya me aparezca la fórmula. Buscar vertical. Y luego lo primero que tengo que introducir es el valor buscado. El valor que yo busco es un 5, ¿sí? Mi tamaño de muestra es 5, coma. Luego ingreso toda la tabla. Para eso voy a tener que seleccionar toda la tabla de esta manera. Coma. Luego ingreso el valor de la columna que quiero que me regrese. O sea, me va a buscar el valor de 5 en esta columna. Y quiero que me regrese el valor de 0.577, que es la columna de A2. Entonces, pues resulta que esta es la columna 1, donde yo tengo el tamaño de muestra. Luego esta es la columna 2. Y donde está el valor de A2 es la columna 3. Entonces aquí en la fórmula tengo que ingresar el 3, el consecutivo de la columna. Coma un 0. ¿Por qué quiero el 0? Porque cuando introduzco un 0, entonces la fórmula me va a buscar exactamente el valor de 5. Yo no quiero que me busque valores aproximados. Si le introdujera yo aquí a la fórmula un 1, entonces sí me buscaría valores cercanos al 5 y me arrojaría el más cercano al 5 dentro de la columna de valores de A2. Pero yo no quiero que suceda eso, quiero búsquedas exactas. Entonces por eso le pongo un 1 y cierro paréntesis. Ahí está. Y te fijas, me trae el valor 0.577, la fórmula que es precisamente el que yo estoy buscando. Vamos a automatizarla un poco más. En lugar de yo meter manualmente el 5, que es el conteo de datos, vamos a utilizar la fórmula contar. Abro paréntesis y voy a introducir el renglón de datos que quiero que me cuente. Cierro paréntesis y ya está. Continúa el resto de la fórmula igual. Y me sigue arrojando la fórmula el valor de 0.577. Bueno, ahora vamos a hacer la fórmula completa. Ahorita solamente tengo la constante A2 que debo multiplicar por el promedio del rango. Entonces esto lo voy a multiplicar por el promedio de los rangos que tengo en esta otra columna. Y ya me va a dar el valor de A2 multiplicado por el promedio del rango. Ya solamente me falta añadirle la parte de x doble barra que tengo en esta otra columna. Entonces vamos a añadirla hacia la izquierda. Introduzco el valor que quiero que sume. Luego pongo el signo de más.
y el resto de la fórmula ya lo tengo, ya nada más doy enter y ya está. De esta manera yo tengo automatizada tengo automatizado el cálculo del límite de control superior, y esta misma fórmula ya la puedo arrastrar para abajo para que se calcule el resto de límite de control superior tal como lo necesito. Y para eso podría hacer yo aquí lo siguiente: lo único que tengo que hacer es fijar la columna, la tabla de constantes con signos de pesos, ¿sí?, en esta parte de la fórmula, y ya está. Ahora sí, yo podría jalar esta fórmula para abajo y me debe arrojar los mismos resultados en todos los renglones. Y de esta manera podríamos hacer la misma automatización para buscar el valor de A2 acá en el límite inferior, o los valores de D4 y de D3. Lo único que hay que cambiar en la lógica de la fórmula es que, en lugar de buscar la columna de valores de A2, habrá que buscar la columna de valores que contenga D4 y D3. En el caso de D4 se trata de la columna 17 de la tabla, y en el caso de D3 se trata de la columna 16. Mira. Si esta es la columna 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15. Y esta es la 16, que contiene de 3, y 17 contiene de 4. ¿Sí? Sería lo único que habría que cambiar en la fórmula. Bueno, muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.